Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos Gulfstream Bar y Laurel Bar. En Gulfstream Bar tenemos en la décima competencia el Mr. Prospector State Grado 3, donde verán la batalla entre XYJet e Imperial Hint. Disfrútenlo. De Laurel Bar domina Lamboy, empieza a sacar ventaja de dos cuerpos en el segundo White Russian. En el tercero intenta meterse en la pelea el ejemplar Play Holiday, pero se escapó el número uno, el pupilo de Abel Castellano con Xavier Pérez, y no puede esperar a puro brazo. Muy fácil, trae ventaja de 6. Ahora 7 cuerpos, les metió la recta Lamboy, número 1. Segundo White Russian, tercero para Pay Holiday, cuarto en la raya para Let and Roll. En la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, domina Galán ahora la prueba, insiste Princess a go go por la parte sentada de la cancha, está en el segundo, en el tercero se viene quedando la yegua Shed Hidden Gen, en el cuarto la estrella grande dominando Galán ahora la competencia, insiste por la parte externa el 6 Princess a go go, pero domina Galán ahora la número 8 Princess a go go, está en el segundo, en el tercero Shed Hidden Gen, pero qué vales, gana la gigantona el 8 Galán ahora con Sheldon Rosser, ganó Galán ahora número 8, segundo Princess a go go, tercero el 7 ya deciden ya en cuarto para Go Willow Go. Playbook Squad cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, el 6 Talent Dr. B también trata de meterse en la pelea, Talent Dr. B pasa a la punta, ataca Coffee Prince y trata de atropellar por la parte sentada de la cancha el 10, Liederman que no encuentra el paso, está en punta el empleado número 6 Talent Dr. B, trata de regresar por dentro línea 2, Talent Dr. B en punta, insiste el 2 por dentro, pero tarde, les ganó el 6 Talent Dr. B, segundo Coffee Prince, tercero línea 2, cuarto para el empleado Liederman que nunca encontró el pase. Interna cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, domina Tapa Harold, Always Forgiven y el 1 Ben and Joe serán sus enemigos en los metros finales, dominando Tapa Harold, Ben and Joe por la parte sentada de la cancha se viene acercando a estado cuerpo, Ben and Joe contra el 7 que se defiende, dominando el ejemplar Tapa Harold, Ben and Joe a cuerpo y medio, trata de volar en los metros finales, pero tarde, ganó Tapa Harold, segundo Ben and Joe, tercero Always Forgiven, cuarto para Inves. Giorgio trata de lanzarse por la parte sentada de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park. Domina Jericho Marsh, Nick Papa Giorgio por la parte sentada de la cancha. Corre mucho el pequeñito Nick Papa Giorgio, está desplazando y se viene a la punta. Desde el fondo intenta atropellar al 6 Charlie Lyon, pero ¿qué va? Se escapa el 1 Nick Papa Giorgio con dos cuerpos. Intenta regresar a la pelea Jericho Marsh por la parte sentada de la cancha. Nick Papa Giorgio en la punta. Jericho Marsh regresa a la pelea por la parte externa. Domina Nick Papa Giorgio. Ganó Nick Papa Giorgio número 1. Segundo Jericho Marsh, tercero Charlie Lyon, cuarto para las punta en 45-3 para la media milla cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park. Domina Prairie Edge y trae ventaja de 3 cuerpos en el segundo Rock Anna Rolling. En el tercer intenta mejorar Fast Intention, pero viene un poco lejos porque se escapa la pupila de Richard Sillivan con Laurel Glaser y no puede perder ventaja de 5-6 cuerpos. Muy fácil, le metió la recta Prairie Edge número 2. Segundo Rocky Anna Rolling, tercero en la raya para el 10 Always a Queen, cuarto para Stylish Nanny Time. Van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Gran pase de baranda de Zibran y toma el primer lugar. Insiste con Hit Wester y viene volando Ernie Hit por la parte central de la cancha. Ernie Hit está desplazando el 7 y se viene al primer lugar. Ahora atropella por dentro Run for Jane que trata de buscar un pase. Domina Ernie Hit. Insiste Run for Jane por la parte interna, pero tarde. Les gana el alazán Ernie Hit. Ganó Ernie Hit número 7. Segundo Run for Jane.
Tercero para Monkeys Medal, cuarto Cows His Western. Cuando van a ingresar ya a la recta final de la hora, el par domina Limited View. Su enemiga parece ser Money from Heaven, que se sigue acercando de la cuarta colocación hacia lo propio Lady Vicky, pero está escapada Limited View, la pupila de John Salmas Jr. con Forest Boys, y no puede perder ventaja de 4-5 cuerpos. Muy fácil, les va a ganar Limited View. Ganó Limited View. Segundo Conjecture, tercero para la número 1 Money from Heaven, cuarto Lady Vicky, quinto para Caramel Cream, última para Turkmenistán. El par por dentro de For Porky, por fuera Lian Fire, están peleando la punta desde el cuarto. Mejora el ejemplar Security Bridge por la parte externa. Lian Fire con todo y los problemas, valientemente está en punta. Insister del For Porky por la parte interna y viene volando Security Bridge por la parte central de la cancha. Lian Fire está en punta, ventaja de un cuerpo, se está creciendo y no puede parar. Les gana la última, ganó el 1 Lian Fire. Segundo del For Porky, tercero para Security Bridge. Les esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro. Tendremos la programación de Goldstream Park y Laurel Park. Sintonícenos en vivo con toda la familia de Hípica TV.